Veo por qué madre quería que la trajéramos. Así es. ¿Sindri sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo. Entonces, ¿cómo hará que funcione? No me importa. Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja!
Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que terminen su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá. Quizá si les ayudo, compense toda una vida de errores. O quizá solo me cambien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? Aunque le dieron a mi amigo, sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Usaremos esto. Greifa. No es posible. Sindri dijo que estaba roto. ¿Sindri? El enano en la base de la colina. Lo estaba reparando cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizá ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajaremos a Alfheim. Al menos ya no está bajo el agua. ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate. Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? ¡Te lo dije! Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Nosotros hablamos con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Soy bueno con los idiomas, incluso con los que nunca había escuchado. Pero con él, cuando habla, no puedo entenderle. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. ¡Oh! Se siente solo. Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. ¿Estás mirando? ¡Liosta! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, ¿no desaparecerá, o sí? No mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Esas raíces, ¿qué tipo de magia es esta? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias. Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que viven en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. No hay dioses buenos, niño. Pensé haberte enseñado eso.
templo de Tyr. Construido con ayuda de los gigantes, el gran Tyr lo usó para recorrer los 9 reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Donde quiera que vayamos, nos atacan, en especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora todos se escondieron, no huyeron. Excepto por los segadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Giren a la derecha al final de las escaleras. Por favor. Bajen por las escaleras y luego giren a la derecha. Los esperaré aquí arriba. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Dios. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Bien. Ahora regrésalo a su lugar. Con el riel. Perfecto. Ahora coloque el puente junto al camino. ¿Qué? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición. ¿Cansado? ¡No! ¡Siempre fue muy fuerte! Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de gel. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena, las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo? ¿Podría la magia Vanir resucitar a los muertos? Pudo, una vez. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. ¡Perfecto! ¡Regresa arriba! ¡Estamos listos ahora! ¡Impresionante! ¿No te lastimaste la espalda? No, no me lastimé. Por estas puertas. Entonces, ¿el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. ¡Dios! La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Tu arco, por favor. Cuando recibas la luz de Alfheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Si no fueras a venir. Lo intentaré, pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué?
Los dioses no me tienen mucho aprecio. ¿Es aquí? Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. Es que no lo es. Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible viajar de un reino a otro. Acércate a la mesa. ¿Cómo funciona? Necesitarán esto, un Bifrost, para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos, además de las torres de los reinos que rodean el lago de los Nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los Nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No, el Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio, todo se debe al árbol. Y así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí, la rueda gira el puente y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda, en este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jotunheim. Sin una torre donde el puente pueda emplazarse, la secuencia no puede comenzar. Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino. Les entrego la de Alfheim. Ahora pueden seleccionar su destino. Estamos listos. No olviden el Bifrost. No quieren que se les pase. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir el puente a dicho reino. Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos, cuando dejaron de verse gigantes en Midgard. Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo la movieron. Síganme. El Bifrost está oscuro. Este viaje fue su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de Alfheim. Estamos atrapados.
Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgard. ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alfheim, sí. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver? La luz. Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Bifrost, debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado, ¿eh? Está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. Mira este lugar. No te alejes de mí. No toques nada. Bien. ¿Qué es eso? Creo que lo mataste. Vaya, ¿de qué se trata eso? No es nuestro problema. Concéntrate. Niño. Sí, señor. ¿Qué dice? Algo acerca de la eterna guerra por la luz. No entiendo. Si los dos bandos la necesitan, ¿por qué no la comparten? Avaricia es una causa común de guerra. Siguen asesinando a los elfos claros. Es la guerra, el fin de una. Los de túnica perdieron. ¿Es eso?
¿Dijiste algo? No. Bueno. Al menos nos acercamos a la luz. Espera, ¿ese es Sindri? Muy bien, a hacer negocios. Encima, pero si lo hace, díganle que tiemple el acero más tiempo. Está estropeando el trabajo. No, no nos olvidamos de ti. ¿Qué tal tú, jovenzuelo? ¿Alguna otra cosa? Evitar que se ensucie. No. Digo, bueno, yo solo preguntaba. Viajen con cuidado. Mira, hay un bote enredado ahí. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿De verdad? Vaya. ¿Tu madre te habló de este reino? No mucho. Solo que el hecho de que los elfos estén siempre peleando por la luz los mantenía aislados. Thank you.
salvo, no dije nada. Raro, hubiera jurado que dijiste algo. ¿Qué pasa, niño? ¡Voces! ¿No las oyes? No oigo nada. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. Era algo perverso. ¿Hablarles? No. ¿Y si necesitan ayuda? No nos detienen, así que no nos preocupan. Pero que tal no vez... nos preocupan. De mí, la muerte es segura, pero dentro de ti soy la vida más pura. El caso es que no veo ninguna runa por aquí. Ah, tenemos que encontrarlas. Volvamos al bote. Arreglen las cosas. Alfheim es un lugar tan bonito, pero la guerra lo hace tan feo. Ves con ojos de niño. Deja eso a un lado. Tenemos que seguir a pie. ¡Prepárate! ¡Encima de ti, cuidado! ¡No te levantes!
Necesitamos algo para pasar por aquí. Decir con que veo con ojos de niño. En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces, para no volver. Tú sabes de guerras, ¿no? Las guerras se libran o por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas, pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria.
dijo que... Madre era una guerrera. ¿Estaba en una guerra también? Algo así. Su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir. Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. ¿Y por eso le pidió a Cindy y a Bro que le forjaran el hacha? Tenía la fuerza para blandir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Para ayudar a los elfos? No. ¡La puerta azul! ¡Tiene que ser la entrada! ¡Vamos! Cuidado, niño. ¿Qué hacen? ¡El puente desapareció! ¡Cubrieron el cristal con esa cosa! ¿Por qué? Para evitar refuerzos. Tal vez podemos reparar el puente desde allá abajo. Bien, eso hizo algo. Creo. Este no es nuestro lugar. Espera, al combinar esto así, como que parece una runa, pero no tiene sentido. Ven, volvamos al cuenco de arena. No veo nada por aquí. Tal vez deberíamos ver el cuenco de arena otra vez. ¿Padre? ¿Alguna vez conociste a alguien más que escuchara voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. ¡Padre! Los pilares y el anillo forman una runa élfica.
¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí, la muerte es segura. Pero dentro de ti soy la vida más pura. Sí, es el agua, sin duda. ¡Niño! Eran las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son ni qué quieren. A ti nunca te importa nada. ¿Tienes algo que decir? No. ¡Logo! ¿Qué pasa? Vaya, mira lo que encontramos. Sí. Las voces que escuché eran difíciles de distinguir. Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... madre. Eso no es posible. Pero yo sé lo que escuché. Atreus, basta. Se ve diferente. Mira esos cuernos. Detrás de mí, niño. No puede ser nada bueno. ¡Cuidado! No te acerques a esas jaulas. Me pregunto por qué están cerradas. Prepárate. ¿Qué? ¡Justo detrás de ti! ¡Cuidado, padre! Espero que haya valido la pena.
¡Ven a ver esto! ¿Pasillo lateral nos llevará al templo? Eso averiguaremos.
difícil, muy difícil.